queremos rendir un homenaje a la doctora Doris Morera de Castro, que fue la gestora de esta ley que nos dio armas para crear a UNOA y armas para poder tener también un día especial de la ley que nos da esta oportunidad de tener el 21 de marzo como Día Nacional de la Música Colombiana. Y nos recuerda la ley 851 del 2003. Eso nos da elementos a UNOA para generar espacios de reafirmación de nuestra identidad. Un camino largo que nos espera para construirlo entre todos, y verdad que es muy válido ese reconocimiento a la doctora Fabiola Morera de Castro, que también Doris, que fue reconocida aquí en este mismo escenario académico. Maravilloso, Mujeres de las Artes y la Cultura, Merceditas Quino, del 2008, Josefina Morales, también reconocida en el 2008. Maravilloso que estén esta noche acá con nosotros. Bueno, seguimos. Ay, yo me lo he pedido, solicitado, admirado entre todos estos maestros. Yo hago un reconocimiento público de mi admiración por él. Hermoso, es que yo lo admiro, yo no tenía el gusto de conocerlo, pero lo he seguido a lo largo de los años por su trayectoria, por ese profesionalismo, por esa calidez como transmite la historia de la música colombiana, por ese programa Así Canta Colombia, que nos recrea y que nos hace sentir orgullosos de ser colombianos. Maestro Gabriel Muñoz López, por favor. Supimos que recientemente ha cumplido usted años. ¿Podemos contarnos, maestro? Creo que hace como unos 15 días cumplió años, ¿cierto? Hace unos, sí, 85 años, creo. Exactamente, 85. Oiga, esa voz tan divina, oiga, yo lo admiro. Es que lo admiro, permítame, porque es que tengo que darle un abrazo rompecostillas a este hombre. No, maestro, gracias a usted. Hombre de radio, historiador, investigador. Nos ha recogido a todos los artistas a lo largo de los años y es una maravilla contarlo aquí con nosotros. Siga, por favor. Vamos primero a leer que es natural de Manizales. ¿Ah? Más de 65 años dedicados a la radiodifusión. Posee una memoria prodigiosa, me consta, porque soy seguidora de todos sus programas y de todas sus notas en la Luciérnaga, en los programas que hace en Caracol, tanto en la básica, los especiales también, los hace en la emisora Radio Recuerdo, lo escucho también, cómo no. Recuerda con una precisión maravillosa datos, fechas, lugares y nombres de artistas y agrupaciones musicales de antaño. Ha sido narrador, comentarista deportivo y crítico musical. Fue docente en comunicación de radio y televisión en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente sigue vigente con su programa Así Canta Colombia. ¿Se sabe que yo dirijo una musicoral que se llama Canta Colombia? Es una hijita suya. Que se transmite por Caracol Radio. De este hombre podíamos hablar infinidad de cosas, pero más bien démonos el gusto de escucharlo. Maestro, gracias por estar esta noche. Le rendimos un homenaje inmenso en este día de la música colombiana. Usted que ha sido un luchador incansable de ese derecho, de ese patrimonio cultural que tenemos los músicos en esta bella patria llamada Colombia. Muchísimas gracias por tus palabras, que me llenan de muchísima alegría y de mucha emoción. Y para todos los compañeros aquí esta noche en la universidad, me enorgullece de verdad estar aquí recibiendo un galardón más para mi vida profesional, el cual voy a conservar con toda mi alma y mi corazón siempre en un sitial de honor en mi hogar. Para todos y especialmente para la galardonada de esta noche de las mujeres, con ella me congratulo también para esta fiesta que nos reúne y nos alegra de verdad, y que ojalá se repita cada año el Día de la Música Colombiana, la cual queremos y adoraremos hasta que Dios diga otra cosa. Gracias. Y que
ustedes siempre estén escuchándome en el precioso horario de la 1 de la mañana. Pero tengo programa. Pero tengo programa. Hace entrega el maestro Jaime Martínez. Un orgullo para nosotros, maestro. Hace entrega también la doctora Marta de la Santo Tomás. Gracias, maestro. Maravilla, maravilla todos estos personajes encantadores y que han construido la patria colombiana. Maravilloso. Para nosotros un orgullo, maestro queridísimo. Hola, Juli. No se vaya, por ahí. No se mueva. Vamos a seguir con un gran maestrísimo colega mío, tuvimos muchos años de toque por allá, los años 80, en salsa, de cumbiamba, etc. Estoy hablando de Nicolás Emilio Rodríguez Córdoba, más conocido como Nico Yembe. Venga para acá, caballero. Aquí está la africanía colombiana presente también. Natural de Quibdó, Chocó. Pero claro que ya este es un chocoano radicado en Bogotá hace más de, bueno... Intérprete, autor, cantante, percusionista, compositor y arreglista de música tradicional afrocolombiana. O sea, una voz. Yo creo que eso, Nico Yembe, abre la voz y se oye de aquí a la Caracas. Una voz prodigiosa e inconfundible y un estilo muy particular en la interpretación de la percusión tradicional afrocolombiana. Ha visitado muchos escenarios en el mundo, acompañando a grandes artistas. Acompañando a artistas de la talla de Totó la Momposina, Leonor González Mina, La Negra Grande de Colombia, y Eddie Martín, entre muchos. Astuzo, el gran pianista nariñense que está en Nueva York. Igualmente ha sido músico acompañante de grupos de danza como el de la maestra Delia Zapata Olivella, Ligia de Granados y el Ballet Nacional de Colombia de Sonia Osorio, recordadas. En 1984 fundó su agrupación Nico Yembe, con la cual ha divulgado las tradiciones sonoras de las costas colombianas. Ha grabado un sinnúmero de discos y también ha cultivado las músicas afrocaribes. Este es un personaje de la música tradicional colombiana y le hemos querido rendir un tributo en vida, un reconocimiento. Entonces, Nico Yembe, bienvenido aquí, compadre. Gracias, Manny. De todo corazón, pido primero que un aplauso bien fuerte para las damas lindas que nos acompañan en el día de hoy. Y es muy grato para mí, con todo respeto, en menos de 6 meses recibir dos situaciones como la que me ofrece la Universidad Santo Tomás y 1A. Una condecoración del Ministerio de la Cultura como intérprete, compositor, gestor, productor de nuestras músicas colombianas y el agradecimiento que el maestro Manuel Rodríguez, 1A y la Universidad Santo Tomás me ofrecen en el día de hoy. Muchas gracias para todos. Sencillamente. Bueno, chévere, Nicolás. Un abrazo. Y vamos a cerrar. Un fuerte aplauso para él. Ah, Nicolás.